tenga, el decir que hay 17 movimientos y partidos políticos y que todos quieran poner un candidato, realmente vuelve a ser disperso este panorama sin un cambio, sin una reforma político-electoral que permite que aquí, al menos en el caso presidencial, se pase a la segunda vuelta con una baja votación. Mire, cada organización política, yo no pertenezco a ninguna, pero cada organización política tiene, digamos, sus objetivos y sus intereses, ¿no? Y lamentablemente en muchos casos les cuesta poner por delante el interés nacional. Yo creo que ese es el desafío. Y para eso se necesita candidatos con liderazgo que tengan la capacidad de unificar tendencias, que es lo deseable, y proyectos claros que realmente signifiquen soluciones a los problemas del país, Miguel. Entonces, veremos, creo que todavía, a pesar de que falta poco tiempo para las definiciones, faltan solo un par de meses, todavía es muy pronto para saber. En nuestro país pasan tantas cosas en tan poco tiempo que en una semana el panorama puede cambiar y quizás las decisiones se vean afectadas por ese panorama. Entonces, creo que hay que estar trabajando atentos. En lo personal, siempre promoveré las intenciones de unidad, lo quise hacer en el 2021, fue nuestro esfuerzo en el 2023, y evidentemente cualquier contingente que yo pueda poner, ya sea para ir, digamos, al frente o a la última fila, siempre voy a estar en esa línea, porque creo que es lo que le conviene al país, en la línea de unir esfuerzos, de unir ideas y de encontrar soluciones que nos permitan resolver los problemas de forma conjunta. ¿Usted es partidario de hacer un frente común? Porque los grandes problemas están allí y necesita de la unidad para lograr, con objetivos claros, por cierto, el lograr llegar a la presidencia de la República para este periodo de 4 años en unidad de criterios. ¿Es posible unificar tendencias? Posible, pero no es fácil, porque como le digo, saltan los intereses y qué sé, los objetivos particulares de cada organización política, empieza el problema de la definición de listas, sobre todo a nivel legislativo. Parece mentira, pero más fácil es ponerse de acuerdo en un candidato presidencial, y lo difícil luego en estas alianzas se vuelven las definiciones a nivel legislativo. Entonces, es posible. No es fácil, como le digo, en nuestra candidatura anterior logramos unificar a 3 organizaciones y casi logramos que sean 5. Al final fue esa discusión respecto a las definiciones de las listas de legisladores lo que significó, en mi opinión, digamos, que se abran las otras organizaciones con las que estábamos conversando. Pero creo que se necesita un liderazgo claro, un proyecto de país bien definido, para poder lograr esa unidad que tanta falta le haría al país, Miguel. ¿Han comenzado a dialogar, a buscar acuerdos? Cierto es que todavía no se ha iniciado el proceso, pero como usted bien dice, ya en agosto tiene que haber al menos los procesos denominados de elección primaria de definición de candidatos, y en septiembre las inscripciones. Es decir, se corre contra el tiempo, pero ¿cómo articular, cómo avanzar en esto? ¿Usted ha empezado diálogos con algunos sectores? Siempre estoy atento a la situación del país y trabajando, insisto, con lo mucho o poco que yo pueda aportar para que todos estén en esa línea. He conversado con algunas organizaciones políticas, repito, no necesariamente respecto a una candidatura personal, sino en función justamente desde el desprendimiento de promocionar o de promover esta idea de hacer alianzas amplias, sobre todo lejos de los extremos, lejos del autoritarismo, lejos de los radicalismos, sino siempre en una posición que nos permita encontrar consensos de soluciones para los problemas del país, que hoy, a mi criterio, se enfocan en 3 prioridades, Miguel. La seguridad, sin duda alguna, problema que desgraciadamente no mejora. La economía, que está estancada desde hace muchos años ya, y del problema que no logramos salir, y la atención social, que está cada vez en peores condiciones, sobre todo educación y salud, en una situación precaria. Entonces, desde esos 3 frentes creo que se puede lograr consensos, creo que son más las coincidencias, y sobre esos consensos se puede construir proyectos. Ahora, insisto, el problema es cuando la gente, desde el individualismo, desde la vanidad, desde el ego, desde el interés particular, no entiende que aquí lo importante es anteponer el interés nacional
por encima del interés personal o partidista. Ese es el desafío, pero bueno, en eso hay que trabajar. Claro, usted ha citado temas fundamentales como la seguridad en medio del conflicto armado interno que vivimos, la economía, atención social, la propia demanda de empleo, temas fundamentales y básicos como salud y educación, sobre lo cual no debiera haber objeciones. Todos deberíamos caminar en esa línea en el país para buscar soluciones. Sin embargo, se anteponen los temas políticos, las aspiraciones políticas más allá de los problemas de los ciudadanos. Allí está el problema de convencer y convencerse de la necesidad de la unidad para trabajar en ese sentido. Y sin duda, Miguel, por eso le digo, me da, mejor dicho, a mí me queda claro que son más las cosas, los objetivos, los propósitos que nos deben de unir que los que nos deben dividir. En ocasiones es difícil también porque uno se encuentra con, qué sé yo, heridas del pasado entre unos y otros, diferencias, pugnas, pero todo eso hay que solventar, porque usted sabe que la política en nuestro país a veces se vuelve un entorno agresivo, ¿no? Y quedan esos resentimientos que toca al menos resanar, ¿no? Pero en términos, digamos, constructivos. Pero bueno, yo he visto lo imposible lograrse en ese sentido, he visto a rivales de muchos años sentarse a dialogar por el bien del país, y espero que en esta ocasión no sea la excepción y que esas rivalidades, esas diferencias que pueden haberse creado en el tiempo, se puedan dejar de lado en función de encontrar el bien común, ¿no? La situación del país es muy grave, los problemas, insisto, no mejoran, y creo que en esas circunstancias hay más que nunca esa obligación de ceder egos, vanidades, de ceder intereses personales y de ponerse, digamos, y de ponerse como objetivo esa unidad en nombre de un proyecto de país. ¿Cuál cree que es el mayor problema para lograr acuerdos en el Ecuador? Le digo, los intereses personales y los resentimientos históricos de algunos, ¿no? O las diferencias que han tenido por años. Pero siempre cada partido está midiendo cómo va a quedar después de la elección. Y creo que en muchos casos se equivocan porque terminan participando, sacando menos de 1%, no metiendo legisladores, cuando si se hubiesen integrado un esfuerzo común, quizás estarían en una mejor posición, inclusive para sus coidearios. Cada partido tiene coidearios, cada partido tiene aspirantes, porque si uno está en una organización política es porque desea, al menos quienes están con la motivación correcta, desean desde el ejercicio de lo público encontrar espacios para dar soluciones al país. Entonces, claro, cuando haces alianzas toca ceder espacios, y esa es la dificultad, Miguel, en mi opinión. ¿Y cuál cree que debiera ser el camino? Quizás alianzas por tendencias, por sectores, o hay que dejar de lado eso y anteponer. Bueno, yo creo que es difícil porque evidentemente con los extremos no se puede hablar, con los radicales enemigos de lo racional, y la gente que está en los extremos, ahí no hay nada que dialogar, ¿no? Luego hay quienes pertenecen a estas organizaciones, a estas franquicias regionales de autoritarismo. Con ellos tampoco hay mucho que hablar, porque para mí sí hay líneas rojas, digamos, y el autoritarismo es una línea roja para mí. El abuso del poder, la búsqueda de la impunidad, son líneas rojas para mí, Miguel, y para muchos de los que buscan la unidad. Entonces, todo lo que esté, digamos, lejos de esas líneas rojas, pues uno tiene que unir. Si usted quiere darle matices de nomenclatura tradicional de la política, puede hablar del centro, de la centroizquierda, de la centroderecha, pero los extremos no, porque con ellos no, digamos, no, no, o sea, cuando yo escucho a personas decir que hay que destruir al Estado como política ideológica, yo, ahí ya no tengo nada de qué hablar. Yo creo que el Estado tiene que ser fuerte, no grande, no tiene que gastar en exceso, pero tiene que ser fuerte, porque es el que tiene que enfrentar los problemas principales del país, sobre todo el de inseguridad, el de mejorar las condiciones de vida para la gente. Eso se hace, me refiero a la infraestructura pública, ¿no? Eso se hace desde el Estado, sí, quizás con lógicas de concesiones, con lógicas de alianzas público-privadas, pero no desde el extremo de decir hay que destruir al Estado. No desde el extremo de decir todo tiene que ser estatal. Son extremos en los que yo no creo ideológicamente.
Cuando usted dice hay líneas rojas, efectivamente, quienes buscan impunidad, quienes han demostrado en el ejercicio del poder el autoritarismo, están plenamente identificados esos sectores. Quienes enarbolaron en su momento la bandera del socialismo del siglo XXI. Cuando usted dice hay líneas rojas, efectivamente, quienes buscan impunidad, quienes han demostrado en el ejercicio del poder el autoritarismo, están plenamente identificados esos sectores. Quienes enarbolaron en su momento la bandera del socialismo del siglo XXI. Y sí, que... que leí este fin de semana, no, mejor dicho, no, la semana pasada que estuve de viaje en el regreso del avión, la Fundación Konrad Adenauer tuvo la gentileza de prestarme un libro, porque era para otro destinatario, pero lo presté temporalmente, le eché una leidita, se llama La Marea Rosa. Ah, claro, lo hemos leído, muy ilustrativo. Ahí está bien definido cómo operan regionalmente, inclusive internacionalmente, qué instituciones usan en beneficio de esa causa que tienen en muchos casos de impunidad o desde la democracia, porque ganan una elección, imponer modelos autoritarios de gobierno que luego se perpetúan en el poder. Y cómo tienen este cinismo de criticar el autoritarismo cuando no es de ellos, pero cuando es de ellos defenderlo con uñas y garras, ¿no? Porque el autoritarismo de países de la región en donde evidentemente no hay democracia, ese sí lo defienden, ese sí lo aupan, ese sí lo justifican. Entonces, esa hipocresía, ese cinismo, yo no lo comparto. Yo creo que el autoritarismo se lo combate de venga de donde venga. La lucha que tuve tantos años, y usted sabe, Miguel, desde antes de que yo tenga vida pública, desde la comunicación, la lucha por la defensa de la libertad de expresión, por la democracia, por la independencia de poderes, es una lucha que no tiene bandera ideológica, porque esos atropellos se cometen desde cualquier tendencia. Y a mí me parece al menos hipócrita o cínico que se cuestione eso cuando viene de un lado y que no se lo haga cuando viene del otro, ¿no? Entonces, para mí esas son líneas rojas. Yo sí tengo líneas rojas. Yo sí creo que hay límites en la vida que los definen los valores que uno defiende, que pasan desde los valores éticos y morales, pero atraviesan también los valores democráticos. En ese sentido, ¿cuánto debiera preocupar? Porque el país necesita soluciones y no tendencias políticas que sabemos lo que buscan. ¿Cuánto debiera preocupar? Bueno, mucho, porque yo creo que, mire, y es curioso, ¿no? Regionalmente se tiende, históricamente, además en la historia de la humanidad, se tiende a confundir el autoritarismo, ¿ya? Con una malinterpretada fortaleza de liderazgo. Es decir, cuando un líder es autoritario dicen es que se necesita un líder fuerte. No, nada tiene que ver un liderazgo fuerte con un liderazgo autoritario. Son dos cosas distintas. A mí me ha tocado liderar con fortaleza en momentos difíciles y tomar decisiones complicadas. Eso es un liderazgo fuerte. Un liderazgo autoritario es el que cree que para resolver los problemas de la gente tiene que atropellar a todos, a todas las instituciones, a todas las personas, a todo rival. Ese es el autoritarismo. Y yo en eso no creo. Yo creo en la diversidad de criterios, creo en la multiplicidad de pensamiento y en la obligación de defenderlo, independientemente de si nos guste o no. Sí, efectivamente, lo que usted... Para no repetir los errores del pasado, que como Venezuela, allí se arrepintieron, pero resultó tarde, desde el 99 hasta ahora, 25 años con una revolución bolivariana que les ha empobrecido a ese pueblo. Claro, Lino, el Producto Interno Bruto de Venezuela, es decir, el tamaño de la economía de Venezuela es hoy 5 veces menos que en el momento más alto cuando lo tuvieron, digamos, a Venezuela siendo lo que siempre debió ser y debería seguir siendo. El mayor productor petrolero de la región, con las mayores reservas petroleras del mundo, con potencial minero, con un potencial industrial gigantesco. Yo no nacía bien, pero usted sabe que los ecuatorianos migraban a Venezuela en los años 70 a buscar un mejor futuro, ¿o estoy equivocado? Así fue. O sea, Venezuela era un referente de desarrollo y crecimiento económico, sin duda. Como en muchos modelos económicos, quizás dejaron de lado y no le dieron la prioridad que se merece implementar políticas públicas que nivelen la cancha para los más necesitados. Pero sobre ese discurso de una falsa justicia social, montaron gobiernos autoritarios que lo único que hicieron es echarse encima la riqueza nacional y terminar igualando a todos, sí, pero no hacia arriba, sino hacia abajo, es decir, empobreciendo. Entonces, yo no deseo eso para el Ecuador. El Ecuador está pasando en gran parte un problema profundo económico por el desequilibrio que se generó
del exceso de gasto en algún momento, que se intentó corregir en 2018-2019. Tuve la oportunidad de participar de ese tiempo, el único momento en el que se ha logrado bajar significativamente el gasto corriente del sector público sin afectar los servicios sociales que son tan importantes. Pero el modelo económico del core sigue siendo insostenible. Usted sigue teniendo un Estado que gasta más de lo que ingresa y que no encuentra forma de financiar, o cada vez se le cierran más las puertas para financiar esa diferencia. Y la única apuesta que usted tiene en ese sentido es hacer, y usted sabe, yo en la vicepresidencia de la República, a la mitad reduce el gasto corriente, a la mitad. Ya, o sea, sí se puede, sí hay cómo hacerlo sin afectar servicios, pero tienes que acompañarlo de inversión pública. Si no hay inversión pública, Miguel, si no se encuentra la forma de que cuando se toman decisiones económicas, como las que está tomando el presidente Noboa, parte de esos recursos vuelvan directamente en forma de inversión pública, sobre todo en infraestructura, en la economía, no vamos a salir de este problema porque la economía no va a crecer. Igual que el problema de inseguridad. Si seguimos teniendo estos problemas de inseguridad, no va a crecer la economía como debería porque la gente deja de invertir o migra. Usted sabe que estamos de nuevo con récords de migración parecidos a los de finales del siglo pasado, y esos récords de migración drenan el capital humano que tanto necesitamos para que el país salga adelante. Entonces, ese es el desafío. Cuando usted invierte en infraestructura un dólar, la economía crece en un dólar y medio. Por eso es importante, y eso proponemos siempre, lo propusimos en la campaña, que se haga énfasis en que si se toman decisiones económicas difíciles, se acompañe esas decisiones de inversión pública en infraestructura, sin corrupción, con eficiencia, pero no solo, digamos, infraestructura que sirva para resolver los problemas de la gente, de vialidad, de generación eléctrica, etcétera, sino también para que la economía crezca y se genere el empleo que tanta falta hace. Diálogo de la revista de Opinión Democracia con el economista Otto Sonderhausner, ex vicepresidente de la República, ex candidato presidencial. ¿Cómo ve el momento que está viviendo el Ecuador en las actuales circunstancias? Mire, con preocupación, veo que es fácil criticar, ¿no? Yo también he estado en gobierno y sé lo difícil que es enfrentar crisis, sé lo difícil que es administrar un país con recursos o con digamos, arcas fiscales limitadas, con déficits de ese tamaño. Entonces te toca tomar decisiones difíciles y es fácil criticar, pero veo que lamentablemente al gobierno no le están dando los resultados que esperaba, sobre todo en materia de inseguridad y economía, que son las prioridades del país, y que si es que busca la reelección, tiene que lograr que se perciba un cambio, una mejora más allá de la comunicación, que es muy buena, sino sobre todo en resultados reales, que es lo que al final la gente ve cuando va a votar. Si busca la reelección, tienen que apostar por el camino de que sea la buena gestión la que les permita reelegirse. Veo más bien, Miguel, que están buscando la polarización como tabla para la reelección, porque el presidente pasó del discurso de no soy anti nada a abanderarse del anticorreísmo. Cuando usted ve la decisión de la embajada en México o cuando ve ayer lo de la señora Santiago, se da cuenta que eso tiene más bien un propósito de salirse de la neutralidad con la que llegó al poder y gobernó por alrededor de 3, 4 meses, e irse a la radicalización o al extremo del anticorreísmo, que es quizás lo único que le puede permitir sacar números si es que la gestión no acompaña al gobierno, ¿no? Consecuentemente, ¿cómo debieran tomarse los correctivos? Vamos a entrar ya en el proceso electoral, pero más allá de contaminar un proceso, el país requiere soluciones. Es que cuando uno gobierna, uno debería buscar eso, ¿no? Dar resultados a la gente, y que sean esos resultados los que te permita continuar en el poder si es que así lo deseas. Yo siempre vi este periodo corto como un periodo en el que una reelección no debería de ser una prioridad, porque es difícil llegar a tomar esas decisiones, quizás no va a haber los resultados en el tiempo que dura tu mandato. Entonces yo pensaba siempre en este periodo como un periodo breve de una transición en la que existían consensos sobre decisiones principalmente en la materia económica y en materia de seguridad. Y que justamente esa posición de un gobernante de no querer continuar en el poder le abra puertas con otras organizaciones u otras fuerzas políticas para poder empujar soluciones. Pero, digamos, el presidente está en su derecho a aspirar a una reelección. Yo eso no lo critico. Solo recuerdo que una reelección se logra normalmente
prácticamente solo a través de una buena gestión. ¿Y cómo es que públicamente han renunciado a las posibilidades a través de organizaciones políticas, pero que siguen muy activos? Uno de ellos incluso con cruce de opiniones con usted. ¿Qué se refiere al señor Topic? Claro, hemos visto que en lo que es el candidato. No es un cruce de opiniones, no. El señor a mí me cree que yo soy recadero de él. Entonces, lo único que le he dicho es, si usted quiere hablar con alguien, por más que sea mi padre, llámelo directamente, que mi padre es dueño de sus opiniones y yo de las mías. Yo adoro a mi papá, lo quiero mucho, pero mi papá no participa ni de mi vida pública, ni sus opiniones son mías, ni las mías son de él. Nada más, mi querido Miguel, usted sabe que mi padre es un comunicador de más de 30 años de ejercicio en su profesión y que evidentemente siempre ha tenido opiniones que generan polémica. Bueno, pero son opiniones de él, mi querido Miguel. Mi familia, y que es lo que yo sí diferencio con el señor Topic, mi familia no participa de mi vida pública, mis empresas no participan de mi vida pública. Entonces, para mí eso sí es una diferencia. Quizás él eso no lo comprende, porque su padre sí fue parte de su campaña, lo financió, entonces participó, ahí estuvo en el debate, yo me acuerdo del papá, con una actitud hasta agresiva en contra de miembros de mi campaña, de forma innecesaria, que ellos ni entendían, la gente de mi campaña no entendía qué le pasaba al señor. Pero bueno, yo sí separo eso, porque yo sí, digamos, creo que la política es un lugar en donde la familia de uno no tiene nada que ver. Yo me harté de ver a esas personas que llegan al poder y entonces el hermano es contratista, la hermana es asambleísta. Esa vaina ocurrió en el Ecuador desde que tengo memoria y es algo de lo que yo, digamos, es algo que yo no comparto, es algo que rechazo y creo que marqué claramente cuando fui servidor público y luego cuando fui candidato que mi familia no participa de mi vida pública y que mis empresas no participan de mi vida pública. Nada más. Y mi familia política tampoco. Mucha gente se confunde. Yo no tengo ni relación laboral siquiera con mi familia política. Los quiero mucho, pero no participan de mi vida pública. Punto. Yo así lo hemos decidido por el bien de todos, Miguel, y creo que es lo correcto. Y ojalá más personas definieran y decidieran lo mismo. ¿Qué espera usted del próximo proceso electoral? ¿Se podrá dignificar a la política? Nos corresponde a cada uno. Contribuir con nuestro granito de arena para que la política deje de ser una cloaca que ahuyenta a la gente decente y se quedan solo esa gente que ha generado esa cloaca ahí haciendo lo mismo de siempre. Entonces yo creo que he contribuido, creo que he hecho política con altura, usted nunca me ha visto ni insultando, ni mintiendo, ni ofreciendo con demagogia cualquier cosa y corríjame si me equivoco, Miguel, siempre he tratado de mantener coherencia. De evadir o alejarme del cinismo, de la hipocresía, y he tratado de construir país, tanto en mi vida pública como en mi vida privada, desde los valores y principios con los que he crecido y los que transmito a mis hijos. Y eso es parte de mejorar la política. Seguiremos hablando de esto, aun cuando pudiera resultar temprano, aunque corre el tiempo para el proceso electoral. ¿Otto Sonnerhausner será candidato en las próximas elecciones? Mi postura siempre será la de apoyar proyectos de unidad desde el desprendimiento, Miguel. Esa siempre ha sido mi postura. Apoyar proyectos de unidad nacional en función de objetivos claros y comunes que nos unan desde el desprendimiento. Yo, si tengo que ir adelante, voy adelante. Si tengo que ir en la última fila, voy en la última fila. Así he crecido, así he actuado siempre. Mi prioridad no es personal, mi interés no es particular, sino nacional. Yo separo mis intereses particulares y personales del interés nacional. Siempre lo he hecho, cuando fui servidor público creo que lo demostré, y ahora que soy un ciudadano con una voz que a algunos ciudadanos les interesa escuchar, dejaré claro siempre esa posición. Para buscar acuerdos, diálogos, ¿con quiénes y en qué condiciones? Con todas las personas que tengan las mismas, con las que compartas valores y tengan los mismos límites, no basados en la ética y la moral. No quiero decir los nombres de quienes me han visitado y con quienes he conversado por respeto a ellos y sus organizaciones políticas, porque ellos además tendrán que comunicar a la interna las decisiones que tomen como grupo. Yo no quiero incidir en eso, pero sí le digo que acá las puertas siempre están abiertas y que si hay quienes consideren que yo puedo contribuir a esos procesos, enhorabuena. Como hay otros.